Escuela José María Paz, número 2, de la localidad de Maciá, y participamos en jornadas de mediación de conflictos de manera pacífica. Esto se viene dando a la institución como parte del programa Enredarse. Las profesoras que estuvieron capacitándose en este programa después nos capacitaron a nosotros, a los docentes y también a nuestros alumnos en 4 encuentros. Algunos eran de parte teórica y otros también práctica. El final de estos encuentros culminó con la realización de un video sobre una situación de conflicto. Bueno, vamos a contar lo que es la mediación. La mediación es una técnica de resolver conflictos de forma pacífica. Esta mediación es secreta y voluntaria. Bueno, lo que pasa en la mediación va a quedar en la mediación, o sea que se le cuentan los resultados al director, pero no se dice lo que se dijo. En el caso de que sea un problema grupal, se le cuenta al grupo la resolución, pero nunca se cuenta lo que pasó adentro de la mediación, es totalmente confidencial. La mediación primero comienza con la detección del problema. Cuando alguien ve el problema, sea alumno, profesor, directivo, ordenanza, lo denuncia y nosotros vamos a llamar a la mediación. La mediación es voluntaria y las partes pueden presentarse o no. La mediación empieza, o sea, luego de que se hizo el llamado, explicándolo lo que es la mediación y qué pasos van a seguir. Bueno, algunos pasos es la empatía, que es el cambio de roles para distintas situaciones. También tenemos distintas preguntas que pueden ir variando la respuesta de la mediación. Bueno, el problema empieza cuando ya están las dos partes. Se le consulta, o sea, se le pregunta primero a una parte, se escucha su opinión, y después se le pregunta a la otra y se escucha su opinión. Nunca se ponen las personas de frente porque puede generarse algún choque, por eso se ponen las dos mirando a los mediadores. Los mediadores de un lado y los mediados del otro. El mediador puede usar muchos métodos, que son las preguntas circulares, abiertas o cerradas, o también el parafraseo, que el parafraseo lo que hace es quitarle la emoción a las palabras del mediador. Bueno, después se busca una solución para el conflicto, se firma un acta y llevamos a cabo que esa resolución se cumpla. La resolución no siempre es positiva, también puede ser que las dos partes no estén de acuerdo con la solución, o que en todo caso, tanto los mediadores como los mediados, si se sienten mal o tienen algún problema, pueden retirarse de la mediación y la mediación sería con un resultado negativo. Fuimos elegidos por profesoras que nos dieron este curso. Ellas pasaron por aula y cada uno iba diciendo si quería participar o no. De mi parte me sentí muy bien porque está muy bueno hacer estos cursos, ya que participás con un problema que se le presenta al colegio. Yo por mi parte creo que es muy bueno también en tanto a lo personal, ya que también te sirve para tu vida porque siempre va a haber conflictos y es bueno saber cómo mediar entre las partes. Yo creería que sí, porque como vos ya tuviste tu capacitación, ya sabés lo que tenés que enseñarles y además si haces una mediación y todo eso, ya sabés cómo tiene que ser, entonces tranquilamente podrías ayudar al profesor a mediar. Bueno, de mi parte sí, me gustaría, ya que podemos ayudar a nuestros compañeros a que se sigan ayudando entre ellos para que el colegio no tenga más conflictos.